amigas y amigos, muy pero muy buen día, bienvenidos a Burlington nuevamente. Dos días en esta semana que nos escapamos de nuestra tienda favorita y andamos acá de patitas de perro en Burlington. Vamos a empezar el día de hoy mirando aquí perfumitos porque veo que tienen bastante, ¿ok? Midnight Fantasy de Britney Spears, 10 dolaritos. Y este son 30 mililitros. Land of the Free de Acadia. Parece que dice 100 mililitros y salen en el bajo precio de 10 dólares. Sunflower de Elizabeth Arden. Dream Petals viene saliendo en 10 dólares y son 100 mililitros. Ahí hay un Guess Gold. 75 mililitros. Bajo precio de 20. Otro de Britney Spears que es Believe. 15 dólares por 50 mililitros. Es así la cajita, Eternity para mujer, que sale en 17 dólares. Oscar de la Renta, 100 mililitros, por 25 dólares. Eternity para mujer, Air, 100 mililitros, por 30. DKNY, para mujer, se mira como que son dos. Este sale en 30 dólares, nada más que no le miro los mililitros por ninguna parte. Ay, ese bebé anda bien enojado. Eternity, ya lo miramos. Ay, Mayita, cerebro de pollo. Este es de solamente 20 dólares. Nautica Voyage de 17 dólares. Creo que este va a ser de hombre, ¿verdad? Son 100 mililitros. A ver, uno verde. A mí me encanta lo verde. Beverly Hills Polo. Y es de, porque tienen todos los precios abajo, 15 dólares. A ver, aquí veo algo floreado y ya saben que a mí me gusta lo floreado. Me encanta verlo. Que es este Vince Camuto de 20 dólares y son 30 mililitros. ¡Ay, qué linda caja! Me gusta lo floreado, lo amo, se me hace precioso, pero casi nunca lo uso. Nada más me llama la atención muchísimo. 15 dólares por este Platinum Rush. Y vienen dos piezas. Hay muy poquito de hombre el día de hoy. Blue North, que es de Mark Paris, son 100 mililitros y sale por 11 dólares. La cajita muy hermosa también, ese color. Tattoo del mismo, que es Mark Paris, en 100 dólares. ¡Ah, nada más! 100 mililitros. No son 100 dólares. Y aquí se nos coló otro de mujer, que es este Electric Fantasy de Britney Spears. 20 dólares por él. Y me imagino que van a ser 100 mililitros, porque está bien pesadote y bien grandote. Solamente dice Anthony. 100 mililitros por 13 dólares. Aquí tienen unos relojitos que son de niñita y este es de $8.89. Tiene un unicornio ahí con su cadenita. Reloj. Este tiene muchos colgajines, vean, un corazón, una llavecita, más corazones. Ay, quisiera sacarlo, pero no se puede. 13 dólares por él y la marca es Charter Club. Jessica Simpson, así las correas en negro. 15 dólares. Y aquí tienen este puño de pulseritas que salen en solamente 10. Vean este de Minnie Mouse. Va a ser bien barato. De $9.69. Me iba todo lo que daba para la sección de bolsas. Pero que me voy encontrando aquí una chamarrita Michael Kors. Esta parece que va a ser de tamaño de niño. Y vean, es tamaño 8. Está preciosa. Y sale en el bajo precio de 50 dolaritos. Déjenles enseño bien. Ahí está, 50 dólares. Esta tiene sus bolsitas, tiene el gorrito. Está muy bonita. Y la parte trasera es así nada más. Qué bella, ¿verdad? Y pues ya andando aquí, esculcando, me encontré unas blusitas de manga corta en tamaño grande. 17 dólares por esta. De la marca Calvin. Estaba aquí grabándoles cuando de repente escucho como que viene un carrito. Y yo volteando para todos los lados. ¿Dónde está el carrito? ¿Dónde está? Para poder pausar el video cuando fuera llegando aquí con nosotras. Y nada que miraba. Y mis amigas, de repente que volteo para arriba, estoy parada mero abajo del aire acondicionado. Y hay otra señora, andábamos como loquitas volteando para todas partes. Así que si escuchan ese ruido medio feo, es el aire acondicionado, ¿ok? Vean, empezamos aquí con esta Calvin de 17 dólares en un color gris, sin manguita, como les digo, me las encontré aquí mero enfrente.
Precio original de ella, $50. Vamos a echarla para atrás para seguir enseñándoles. Calvin, es como un chalequito, pero bien grueso. $20 por él, precio original. Creo que es de $69.50. Y queremos esos 50 centavos, ¿ok? Otra Calvin, color diferente. Precio original de ella, $50. La tienen aquí por $17. Otra Calvin, mucha Calvin sin manga. Que sale, mismo precio, $18 aquí. Y esta se me hizo bonita. Vean, en tamaño mediano, pero parece que las tienen en otros tamaños. $59, precio original. Me encanta el cuellito como es, la manguita. $20 por ella. Y tiene su pin ahí, de Calvin. Así es de la parte trasera. Otra de 20, misma marca, que es así. Otra, para parecer calabazas en este otoño, de $17. A mí me encanta ese color. Y aquí tenemos una verde. Creo que ya terminamos con todas las de manguita corta. $17, no es marca que yo conozca. Es esta marca que la tiene tapada. Hasta que llegamos a las bolsas. Vean, apenas que fue antier o cuando que anduvimos aquí. Pero ya tienen bolsas nuevas, mis amigas. Les digo que estas tiendas todos los días cambian de mercancía. Empezamos con esta Guess que sale en $30. Un cierre es color azul marino. Su correa, como pueden ver, es ajustable. La voy a echar al carrito porque sí. Ya ven que a mí me gusta pasear la mercancía y luego ya la dejo toda al final de que les grabo. Una carterita de la marca Tommy Hilfiger. Esta nos sale en el bajo precio de $18. Solamente un cierre, toda negra. También se me hace bien que la pasemos. Esta tiene rojo, tiene su correa para hacerse crossbody. Un compartimento aquí, otro aquí. Está muy bonita. Nada más que lo único que tiene solamente cierre al centro, dos compartimentos a los lados. Así que aquí les puedo meter la mano cuando vayan pasando en la calle. Por $33. Precio original de ella, vean eso. ¿Cómo la ven? ¿Cuánto dinero se ahorran viniendo de compras aquí? Una aquí es de $38. Compartimento grande aquí. Bueno, es el único que tiene. Pero está bien pequeñita, vean. Comparada a mi mano, súper chiquitita que está. Vean esta Steve Madden pequeñitita. Que sale en $25. Tiene su cadena, su correa para hacerse crossbody. Se abre de aquí. Solamente dos compartimentos súper pequeñitos. Acolchonadita bien bonita. Otra Tommy, que tiene un compartimento súper grande aquí, de la parte de adentro, dos compartimentos a los lados, cierra al centro, y está hermosa también. Esta sale en $35. Vean, se ahorran los $100, un poquito más de los 100. ¡Qué bien! Otra de Steve Madden, que es así, sale en $25. Precio original de ella, ahí está. 68 con su correa. Otra Steve Madden, pero en color negro, de $25 también. Todo idéntico que la otra y pequeñita también. Algunas de estas no estaban aquí el otro día, que viene siendo de $45. Es una bolsototota, mis amigas. Pues ahí pueden ver, vean, esa es una show regular. Bueno, también se me hace bastante grande a la Guess, pero vean ese tamaño nada más. Cierren la parte de arriba, nada más que la tienen amarrada, así es, y sus letrototas, como les dije, aquí en la parte de abajo. Qué bella, ¿verdad? Y estas son las que les enseñé el otro día, de $40. Estos parecen maletincitos. Vean esa, de la marca Calvin. Esta es de $70 y otra igual. De, me imagino que va a ser el mismo precio. Sí, son de 70. No tengo más manos para ayudarme aquí. Un botón, cierre y otro botón. Así es del centro. ¿Recuerdan que les había enseñado unas así, pero en cafecito? De Betsy Johnson. Pues aquí la tienen en negro y salen $35. Cierre, dos compartimentos a los lados. Con su mascarita bien hermosa. Creo que me gusta más el negro. Les enseñé una así en rosadita, pues aquí tienen la negra, que tiene dos compartimentos a los lados con cierre y uno al centro. Salen $45, es un como un negro opaco, bien bello.
vamos a ver zapatitos de niñito y niñita, a ver qué encontramos, ¿ok? Me gusta Burlington para venir a buscar zapatos para niños porque tienen cosas bien bonitas. Tamaño 3 por $33 y son de la marca Puma para niña. ¿No se han fijado en eso? Que sí tienen zapatos muy, pero muy bellos. En tamaño 7 de $15 son Carter. ¡Ay, qué bonitas! ¡Vean! Para cargar a las princesas bien hermosas. Filas bien coloridos en $13, tamaño 8. Estos están rebajados. Están en $5.59, tamaño 7. En Minnie Mouse, tamaño 6, $17. Y esas botitas. A mi princesa, cómo le encantaba andar con botitas así de chiquita. $17 en tamaño 6. Y la marca... creo que es Rachel. Están otras. Ay, ay, ay. ¿Saben qué? Que me levanto hoy en la mañana y mi esposo me mandó como unos 6 TikToks de puros bebés. Tamaño 6 por $18. Creo que tiene ganas de un bebé más, mis amigas. $15 por estas en floreadito. Y son tamaño 6 también. Nada más que les platico que pues yo ya no, yo ya tengo 3 y la de él solamente es una. $17 por esta. Eso es lo malo de casarse con alguien menor que uno, que ellos todavía quieren seguir pues teniendo hijos. Yo ya quiero irme de vacaciones, quiero vivir la vida loca. $27 por estos de New Balance. Michael Kors, vean, en tamaño 9 por $30. $25 por estos Ralph Lauren, $20 por estas, en tamaño 2. En estas, $20 por ellas. Están bonitas y me gustan. Tienen un corazoncito y son tamaño 3, son Jelly Pops. Vean estos brillositos, $11.69 es el precio de ellos. Y unos bebé con brillitos aquí por este precio, ya rebajado, vean, en tamaño 4. De niñito siempre muy poquito. Vean, es todo lo que tienen. De niñita siempre hay más, me encanta. Reebok de $27, ahí disculpen el carrito ruidoso. Filas en 20, en tamaño 11. Starter en tamaño 11, pero no les veo el precio. Pumas bien coloridos por 25. 1.5, sí, es 1.5. Skechers. Bueno, son Skechers, son Gear, parece que dice. Y son de $16. Skechers, vean ese color, en tamaño 12 y salen en $33. Ando en la mera parte de atrás donde andan con los carritos. $19 estos en tamaño 12 y la marca no se las alcanzo a ver. Parece que estos son filas de $27 en el tamaño 13. Tommy Hilfiger, vean, eran de 27 y los tienen por $21.59. Y estos son en tamaño 3. $20 por estos. Aquí tienen otros zapatitos, Steve Madden's, en tamaño 2 y salen a solamente 25. Otros zapatitos de vestir de esta marca. Parece que dice Dear Stags. Vean, ya rebajados. Son en tamaño 2. Y tienen estos, náuticas en tamaño 2, salen a 20. Y otros que están bonitos, $15 por ellos. Vean, son como de botita. Y la marca, no sé cuál será, pero son tamaño 2. No se la veo. No dice. No dice.
Y náuticas de negro, que son en tamaño 1, salen por 20. Salimos de los zapatos y nos vinimos a las maletas. Vamos a mirar maletas y nos vamos a casita, ¿ok? Porque ya tengo hambre. $60 por esta de la marca Calvin, que es pequeña. Tenemos esta de la marca Seca, compartimento ahí, el grandote este, y sale en $90. Vean eso, qué buen precio. Tiene su agarradera ahí, se siente súper livianita y se mueve muy, pero muy fácil. Tienen dos de la marca Náutica. Estas pequeñitas salen $60 y la grande en $65. No es mucho la diferencia. En dinero, digo, porque la maleta, claro, hay una gran diferencia entre ellas. Ya si no quieren esas marcas, aquí tienen esta que les salen $45. Esa es, creo que del tamaño que la medianita Náutica, ¿verdad? Son del mismo tamaño. Pero claro, la marca les cuesta. Y esta que me recuerda a Minnie. La marca parece que dice Luggage It y es de $60. Es mediana. A ver, ahí tienen una Náutica en grande que sale en $80. Esa es de las más grandes que hay. Y estas también son Náuticas, las grandototas de $80. Igual que las que les enseñé ahorita. Tienen, como quien dice, todo el set completo. Tienen la Calvin mediana de $65. Es la que le va a la primerita que les enseñé. Tienen bastante maletita. ¿Qué marcas les gustan a ustedes? Alguien me pidió que grabara maletas. $75 por esta y es Samsonite. Samsonite siempre se me hace como que está muy, pero muy pesada. Y esta de esa marca que está ahí, que sale en el bajo precio de 40, es la pequeña. A ver, esta que está en este color hermoso, $80, y es el Luggage. Pero el color está hermoso, me gusta esa. Tienen las bolsas para viajar, que es esta Highland Tactical, que salen $28, bastante grandecita, con muchos compartimentos. Aquí tienen las, ¿dónde están? Las que tienen sus llantitas, de $35, pero ¿qué marca es? Es esta marca. Sus almohaditas, para que no lleguen con el cuello torcido, $8 por esa. Tienen muy poquita bolsa para viajar. Esta sale en $45 y es de la marca Náutica. Vienen de compras, mis amigas, acá se llenan sus maletas con ropa. Y llegando allá venden la maleta y venden la ropa. Una Adidas, pero esta es como para el gimnasio. Sale en $13. Otro, ¿este qué es? Es así de la marca BCBG y es de $35. Bastante grandecito. Y ahí tienen unas pañaleras en gris de... Sí, son pañaleras. Ajá. Sí, ya se las había enseñado. Estas salen $55. Es así grandota. Mochilas de la marca Jordan, $25. Miren, la tienen así, en negro. Casi repetición. Las filas van a estar más baratas. A ver, fila, ven para acá. Que sale en 20. Bueno, mis amigas, aquí las voy a dejar. Que el Eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Es un placer andar aquí con ustedes todos los días. Las quiero mucho. Que el Eterno me las bendiga y me las guarde de cualquier peligro. Hasta la próxima. Adiós.